Buenos días, Martín. Hola, Meji, buenos días, ¿cómo estás? Oye, vaya guapo tienes esto, tío. Mira, ya estamos aquí un año más haciendo esto para enseñárselo a la... A la gente. A la gente. El año pasado estabas de obras. Sí. Has tenido un año de mucha obra, pero vamos, mucha lo has obra, dejado precioso. Llevamos 6 meses de obra. Y hemos ampliado las instalaciones porque lo demanda la... Muy bien. Lo demanda la clientela. Pues eso está muy bien. Vamos primero a ver lo que podemos hacer por la zona y luego ya nos ponemos a hablar ya seriamente del negocio. El año pasado estuvimos dando un paseo por el pueblo, que es precioso, como todos los pueblos de esta comarca, de la Maragatería, con sus típicas casas y demás. Correcto, sí. ¿Cuánta gente vive aquí en Pedredo? Aquí hay unos 10 vecinos, solamente en invierno. En verano, pues vienen los veraneantes y sube a 50 sí. vecinos por ahí. Bien, junto al pueblo hay una rutina que es pues, subir a la corona, a ver las ruinas de los romanos, que dicen que ahí antiguamente lavaban el oro que sacaban del río. Muy bien, hay carteles por ahí que dicen hay por dónde se va. Hay carteles que marca la ruta para que la gente lo vea. A mí el año pasado me gustó mucho ver las ruinas del antiguo pueblo de aquí de Pedredo, ¿no? Están sí. aquí junto al restaurante y se sí, puede visitar eso. Un poco más arriba del restaurante, que era donde antiguamente estaba el pueblo. A que le guste la historia, interesante. Pero bueno, este año me he ido a la cabecera del municipio, a Santa Colomba de Somoza, donde tienen un museo, el Museo Maragato. Sí, Santa Colomba es el municipio, vamos, el donde está el ayuntamiento. Uh-huh. Y sí, tienen el museo y vamos, un pueblo ya un poquito más grande que Pedredo. La gente que queráis venir aquí a comer o a cenar, está muy bien que vayáis a conocer este pueblo, el museo y una torre que hay en el pueblo de al lado, a Santa Colomba. Lo vais a ver. Buenos días, Nerea, ¿qué tal? Bien, buenos días. Técnico de turismo en Santa Colomba. Sí, estoy aquí con Óscar, que es el técnico, sí. y yo estoy de prácticas con él por un año. Muy bien. Y nada. Pueblo bien bonito, ¿eh? Sí, muy chulo. Me gustan mucho las casas del pueblo, ¿eh? Las casas antiguamente ocupaban una manzana entera, lo que pasa que ahora se han ido subdividiendo y lo que antes era una casa entera, ahora son 2 o 3 casas. Las casas todas siguen un patrón, son muy cerradas por fuera herméticamente, las ventanas están enrejadas incluso en la parte superior de ellas, dentro de la vivienda, y para acceder puertas anchas, patios empedrados por cuestión práctica, pero sin embargo por donde camina la gente, debajo del corredor o en la cocina, hay losas para limpiarlo con más facilidad y que la gente pueda andar más fácilmente. Uh-huh. Y luego también todas tienen un corredor interior, la de esta casa en concreto, sería en forma de U y aprovecharía el sol desde que sale por la mañana hasta que se va por la tarde por aquel lado. Y bueno, la gente que quiera venir a visitar este museo, cuéntanos qué es lo que puede ver. Pues puede ver, nada, como ya dije, el patio, que es empedrado, tal. Luego la cocina, que está como estaba antiguamente, sin restaurar. Luego también tenemos una sala en la que contiene utensilios de la arriería y del campo, del chocolate, porque aquí también hubo 3 fábricas de las más antiguas de España. Y nada, cosas así típicas de aquí del pueblo. ¿Sí? Y luego en la sala de arriba tenemos 2 salas de exposiciones. En una de ellas, siempre que no tenemos exposiciones, están los cuadros de Lolo, que se los cedió a Óscar. Y luego, en la última sala ya, pues tenemos cosas de cuando los niños eran pequeños, ¿no? De cuando iban a la escuela, el pupitre, el carro y así. Bueno, me dijo Óscar que me iba a gustar mucho el Torreón de los Osorio, que está, ¿en qué pueblo? En Durienzo de los Caballeros. ¿Vamos hasta allí? Vamos. Esto es el Torreón de los Osorio, propiedad privada de los marqueses de Astorga, de los actuales, de Pilar Paloma y Francisco. Ellos actualmente viven en Sevilla, en el Cortijo de los Montes, y es donde se dedican a la cría del caballo cartujano.
Esto de donde estamos ahora mismo, aquí situados, es el Prado del Corregidor, donde aquí en la Edad Media se impartía justicia civil y criminal. Los actuales propietarios tienen escritos de que aquí antiguamente esto era un castillo y datan del año 980. Probablemente ocuparía parte del pueblo si no era todo. Bueno, muchísimas gracias por enseñarme estas cosas tan chulas del municipio. A ti por venir a mostrarlas y que la gente se anime a venir. Ahora toca ir a comer. Vale. Venga, anda. Chao. Hasta luego. Bueno, Meji, pues mira, vamos a empezar a ver las nuevas instalaciones que tenemos, ¿eh? Hemos hecho aquí dos comedores, uno individual que son para unas 50 personas, luego tenemos este grande para eventos, comuniones, bodas o comidas, vamos, para unas 200, y el otro comedor que teníamos el año pasado que sí, era para 100 personas. Ahora entre todo unas 350. Tía, está bien, ¿eh? Sí, yo creo que lo hemos hecho a lo grande, vamos, para que haya comuniones, tenemos bastante demanda de las comuniones, ¿eh? Aquí falta que hacer el jardín, que queremos hacer aquí un jardín precioso. Bueno, la tirolina ya la tienes puesta, que el año pasado ahí me tenemos decías. Juego para los niños, la tirolina y los juegos para los niños. Y luego tenemos las mesas estas, como esto es restaurante de las ruedas, no pueden faltar ruedas. No, ya veo, ya las tenemos aquí en la mesa y las tenemos en las lámparas. Las tenemos en las mesas, en las lámparas, en la entrada, en todos lados. Aparte de todo esto que estamos viendo, ¿tienes piscina? Sí, claro, tenemos la piscina también, que ya teníamos el año pasado, sí. Y seguimos manteniendo. ¿Y esa la puede utilizar la gente que venga a comer o es para los la que duermen, gente o qué? Que venga a comer la puede utilizar siempre y cuando pida permiso y que esté libre la piscina, vamos, sí, porque sí, a lo sí. Mejor no está libre, pero vamos, normalmente sí. Vale. Luego también tienes un par de casas rurales que son tenemos grandísimas. Dos casas rurales que son grandes, sí. ¿Para cuántas personas? Pues una es para 12, 14 personas y la otra para 10, ya. 12. Tenéis servicio de bar, ¿no? También. Sí, tenemos una barra que hemos ampliado también porque se quedaba la otra muy pequeña y la hemos ampliado sobre todo para el invierno, que no se puede usar la terraza y la gente viene a desayunar, a merendar, en fin. No, ahora tenemos dos terrazas, la del año pasado más la que hemos hecho aquí. Sí, aquí donde el parque, ¿no? Donde está el parque. Me gusta mucho el pueblo, le tengo mucho cariño, mucho aprecio desde mis padres, desde mis abuelos. Y yo veía que el pueblo no tenía mucho, vamos, que venía poca gente. Entonces, mi ilusión es que el pueblo funcione, que haya gente. Y yo creo que lo estoy consiguiendo. Y luego, aparte, estás dando trabajo a unas cuantas personas de la zona, ¿no? Y aquí estamos dando, sí, casi todos los empleados que tenemos este año son de los pueblos de alrededor. Qué bien. Y bien, muy bien. Es difícil encontrar gente, pero bueno, ahora tenemos un equipo bastante bueno. Muy buenas, soy Ricardo, soy el responsable del establecimiento de las Ruedas de Pedredo y bueno, aquí tenemos una variedad de carnes y pescados buenísimos que preparamos además nosotros y con mucho gusto y os van a encantar. Bueno, Martín, vaya mesa has preparado aquí con el hambre que tengo yo. Bueno, Meji, vamos a ver las especialidades del restaurante, ¿eh? Mira, aquí tenemos la vaca rubia gallega curada, que se la hacemos a la parrilla y es algo espectacular. Esto es para dos personas que viene pesando sobre kilo y medio, 2 kilos. Bueno, y luego tenemos la pinta, individual, tío. Que es la mitad menos. Ah, vale. Esto es para dos personas. Muy bien. Continuamos. Continuamos. Pues mira, aquí tenemos el cordero. El cordero lechal auténtico, que es para asar las paletillas, las piernas. También tenemos el cuarto en el horno de leña y el cochinillo. El horno de leña nuevo es potente, ¿eh?
Es casi el doble de grande que el que teníamos, porque nosotros se nos quedaba corto. Y vamos, tiene mucha aceptación. Así que vamos con otra especialidad, la ternera, que es de la zona, ¿eh? Eso es ternera de aquí de la zona, que se cría aquí en Pedredo, en Villa de Ciervos, en fin, en esta zona. Sale entrecó, ¿no? Y eso es para hacer el entrecó, que sale, vamos, súper tierna, espectacular. O sea que tienes carne, el que quiera puede elegir gallega. Gallega o ternera de la zona, sí. Muy bien. Luego tenemos los embutidos, ¿eh? Que tenemos. Solo usamos jamón 5J, lomo 5J y el chorizo y el salchichón, que es uno de los mejores embutidos que tenemos. Vamos a ver la exposición que tenemos aquí de pescados, que es lo que tenemos normalmente a la carta. Empezamos por la zamborriña, que se han puesto ahora de moda, que sale muy bien. Tenemos la lubina salvaje para hacer a la espalda, para hacer al horno, para hacer a la sal. Tenemos los lenguados de roca, que son para una persona o para dos personas. El pulpo, por supuesto, que no podía faltar, a la gallega o a la brasa. El rodaballo salvaje, que ha tenido una aceptación espectacular en la zona. Y las cocochas de merluza, que es una delicia. Y luego, bueno, por supuesto, la merluza. Todo esto que hemos visto ahora es a la carta, imagino. Sí, todo esto es a la carta. También tenemos un menú especial los fines de semana, bueno, entre semana, que vale 32 euros, que más o menos es todo lo que hemos enseñado. Pues el menú está sacado, todos los platos de la carta. Lo único que la bebida es aparte, pero por 32 euros está calidad-precio muy bien. Luego tenemos otro menú entre semana, que son 15 euros. Y está muy bien, con tres primeros a elegir y tres segundos. Muy bien. ¿Y en la carta alguna cocina más que quieras decirnos? Bueno, aparte de todo lo que hemos dicho, también, por supuesto, tenemos el marisco. Tenemos el marisco espectacular, la gamba de Huelva, el carabinero gordo, cigalas de tronco. Luego también tenemos nuestras parrilladas famosas, por supuesto. Una parrillada especial que lleva de todo un poco, lleva gambas, langostinos, carabineros, cigalas, navajas, o sea, muy completa y buena calidad, y también está teniendo mucha aceptación en la zona. Tenemos una amplia bodega de vinos, tanto de Rioja como Ribera, como Galicia, como de la zona, por supuesto. Muy bien. También tienes ahí restaurante en Madrid, ¿verdad? Tenemos una marisquería también en Madrid, sí. Bueno, más o menos como esto, es marisquería, asador, carne a la parrilla, en fin, como esto. Estarás más a gusto en el pueblo, ¿no? Aquí más tranquilo, aquí da gusto estar. Allí hay mucho estrés en Fuenlabrada. Bueno, pues habéis visto qué sitio tan bonito y qué bien se puede comer aquí. Por supuesto, aquí es para venir a disfrutar, a comer, a relajarte y estar tranquilo, a disfrutar los niños de los juegos, de las piscinas. Claro que sí. Y luego, si os gusta como a mí, cargar un poco el carro y venís un grupo de gente, cogéis una casa rural, que es que las tiene preciosas. Eso, te quedas a dormir en la casa rural y no tienes problemas luego de que te pillen por ahí, si has bebido un poquito. Te das un bañín bueno por la tarde, tomas unos cuba libres. Para refrescarte, sí. Bueno, muchísimas gracias por contar conmigo otro año más para hacer un capítulo de Ruta Bar, que tienes un sitio que me encanta, de verdad. Pues muchas gracias, Meji, por venir y nada, a ver si somos capaces de promocionar la zona. Claro que sí. Yo creo que lo estamos consiguiendo. Habrá que tomar un vinito ahí en la barra, ¿no? Eso, vamos a tomar un vinito que nos lo hemos ganado. Venga, vamos para allá. Venga.